Bienvenidos a una nueva entrega de la entrevista Radio Televisión Mogán y como pueden comprobar, pues nos hemos venido hasta la playa de las Marañuelas para tratar un tema muy, muy importante, un tema que además está de bastante actualidad en prácticamente pues, todas las noticias, redes sociales y demás, porque nos atañe directamente. Hoy de hecho lo vamos a conocer durante la emisión de esta entrevista y es el tema del cambio climático, pero más que eso vamos a centrarnos en el mar. Y para conocer todos esos detalles, todos esos riesgos que el municipio de Mogán, a consecuencia del cambio climático y su incidencia en el nivel del mar o en la temperatura, puede tener, vamos a hablar con este invitado. Él es Levi García, es geógrafo e investigador de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y con él vamos a conocer todos estos detalles que a muchos seguros se nos escapan en cuanto al municipio de Mogán. Muy buenos días, Levi. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Oscar? Muy bien. ¿Cómo te encuentras? Aquí ya tenemos un paraje idílico ya, ¿no? Sí, sí. Mejor imposible, la verdad. Para lo que vamos a hablar. Sí. Bueno, Levi, eres geógrafo, también eres investigador en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Participas en varios proyectos de investigación oceanográfica. Y claro, pues evidentemente tu misión es estar muy al día de todos esos cambios que se pueden estar generando en el medio, ¿no? En el medio ambiente y también en el clima, y que parece ser que también Mogán pues, ocupa un papel importante como zona costera, ¿no? Y eso es un poco lo que vamos a tratar hoy. Si te parece, empezamos por en qué situación nos encontramos actualmente, qué amenazas estamos nosotros sufriendo en cuanto al cambio climático o al mar en general, su subida de temperatura, su posible cambio de climatología, todo ese tipo de cosas, en qué nos está afectando. Sí, bueno, en principio, yo creo que la respuesta a todo esto viene, el origen es el cambio climático. Es más que evidente y la verdad que cuando yo siempre hago mención un poco a las últimas noticias, cada mes que pasa siempre se dice las precipitaciones cada vez son menores, la temperatura. El último mes, por ejemplo, el último mes de mayo bate récord de todos los mayos a nivel anterior. Histórico y entonces estamos viendo ese cambio climático, ese cambio de las variables climáticas. Hablo de temperatura, hablo de precipitaciones, hablo de cualquier elemento natural y entonces, claro, una de las cuestiones que es más, se van a notar tanto en las islas y en el caso del municipio de Mogán, por supuesto, un municipio que prácticamente es costero, es el aumento del nivel del mar y algo que también nosotros hemos estudiado bastante en profundidad y que tenemos algún trabajo publicado, que es el aumento de la frecuencia de las tormentas marinas. Que al final hay veces que el aumento del nivel del mar como que no se percibe tanto porque es a largo plazo. Está siendo bastante rápido, pero la gente no lo percibe tanto como una tormenta marina y que probablemente eso sí que la gente lo nota y sobre todo para que la gente se conciencie de en dónde estamos, ¿no? Claro. Cómo está cambiando todo y eso, las tormentas ayudan más a que la gente perciba el cambio climático de algún modo, ¿no? Para poner a la gente un poquito así en antecedentes, ¿cómo se originan esas tormentas marinas? ¿Qué son los factores que repercuten en que se originen cada vez más? ¿Cómo se está desarrollando todo eso? ¿Por qué estamos ante ese peligro de la subida del nivel del mar y esas tormentas que van a ir a más? Bueno, la explicación es muchísimo más compleja, pero está bastante relacionado con la temperatura del mar. Está aumentando la temperatura del mar y entonces, por poner un ejemplo muy básico, cuando ponemos agua a calentar en un calentador. Hierve, ¿no? Entonces, ese tipo de anomalías son las que se están dando en el mar, ¿no? A esta escala a la que trabajamos, pues, y a escala estacional, a escala de un año, pues este tipo de anomalías, este sobrecalentamiento, pues se está viendo cada vez más. Entonces, cuando empieza a burbujear, pues eso es como, bueno, pues un poco así el lo que está ocurriendo. Y claro, todo esto es porque asociado al cambio climático habrán escuchado muchas veces el calentamiento global, porque realmente lo que se están registrando son mayores temperaturas. En Canarias está ocurriendo y menos precipitaciones.
Y más o menos esa es la explicación de por qué se están dando cada vez más tormentas marinas. Sobre todo cuando tenemos condiciones de borrascas. Y otra vez, volviendo al municipio de Mogán, claro, el municipio de Mogán está totalmente expuesto al oeste, por donde entran las borrascas en Canarias. Al oeste, suroeste, que es cuando tenemos borrascas, es lo que sí todo el mundo conoce, que es cuando tenemos tiempos del sur o tiempos del suroeste. Y esas tormentas o esas condiciones climáticas de borrasca normalmente vienen acompañadas de mal tiempo. A veces lluvia, a veces muchísimo oleaje, muy fuerte durante días, incluso la combinación de las dos. Entonces, pues al final tenemos ese riesgo de muchas precipitaciones a veces en muy poco, en un periodo corto de tiempo, y mucho oleaje. ¿Y eso en qué nos puede afectar a Mogán en un futuro? Porque claro, como somos un municipio, pues lo acabas de decir, prácticamente costero, ¿no? Y gran parte de nuestra población está a la orilla de este litoral, pues ¿en qué puede afectarnos esta subida a nivel del mar y estas tormentas a la larga? Se van a ver varios elementos afectados. Uh-huh. Los elementos naturales, digamos, por ejemplo, las playas, se van a ver afectadas. De hecho, un trabajo que publicamos el año pasado, pues cartografiamos todo lo que eran las cotas de inundación actuales, es decir, cómo se están inundando las playas actualmente. Uh-huh. Y hicimos una predicción con modelos de hasta dónde va a llegar la combinación del aumento del nivel del mar, la predicción los modelos que predicen el aumento del nivel del mar en condiciones de tormentas marinas, y prácticamente todas las playas se ven inundadas, totalmente inundadas. Uh-huh. Eso durante varios días, el mar trabajando en las playas produce una erosión y probablemente pues poquito a poco iremos viendo desaparecer las playas. Eso por un lado. Pero claro, también está el elemento social, o sea, los factores sociales o socioeconómicos. Uh-huh. Y es que Mogán, San Bartolomé y prácticamente todos los pueblos costeros de Canarias intentan vender o vivimos de un turismo de sol y playa. Exacto. Y entonces ahí la playa tiene esa importancia a nivel económico. Entonces a nivel social podría también cambiar mucho los parámetros. Porque si al final no tenemos playa, pues claro, es un elemento, un producto, un recurso al final que si no lo tenemos, pues la economía también se ve afectada, porque es al final lo que nos está dando de comer prácticamente. Y al final la sociedad también. ¿Y esto se puede dar en un plazo de corto, largo plazo o está más cerca de lo que muchos creemos? Porque por los datos que estás contando está prácticamente aquí ya. Sí, está prácticamente. Estamos hablando de que hace 2 meses. Uh-huh. Veíamos unas inundaciones terribles en San Cristóbal. Probablemente aquí también se vio algún efecto y cada año se observa que estos efectos están aquí ya y hay mucho destrozo en el litoral. Uh-huh. Entonces, claro, pero después hay veces que es un poco complicado concienciar a la población de que esto está allá. Uh-huh. Gracias a que es evidente y el clima lo está demostrando, yo creo que mes tras mes, la gente que se va concienciando, pero hay veces que cuesta porque después también pues salen a veces algunos científicos que muchas veces no han trabajado el cambio climático en profundidad. Uh-huh. y algunos políticos también que suelen a veces pues negar el cambio climático. Pero lo que es evidente es evidente, y los modelos que nosotros hicimos que predecían que prácticamente se veían todas las playas inundadas. Uh-huh. Son muy parecidos a los modelos actuales que también lo hicimos y que pues eso, prácticamente todas las playas se veían inundadas. De hecho, leí hace algunos meses que la subida de temperatura en el mar, es decir, el cambio de temperatura y el hecho de que esté subiendo tan rápido hace que, especialmente en Canarias, se puedan desatar fenómenos meteorológicos mucho más bruscos de los que estamos acostumbrados a experimentar. Por ejemplo, hablaban también de huracanes o vientos huracanados, quizás un clima más tropical. Todo eso también es una realidad, ¿no? Sí, el clima está cambiando y según los expertos, no me toca a mí de lleno tan directo, pero sí los expertos dicen que vamos hacia una tropicalización. Uh-huh. de Canarias.
Y es que realmente la tendencia de los parámetros, de las variables climáticas, dan, parece que van hacia ese camino. ¿Y ya habría alguna manera de frenar esto? O por el contrario, lo que tenemos que hacer es más bien aprender a convivir, porque ya a lo mejor es demasiado tarde, porque ya estamos viendo los efectos aquí. ¿Es más bien adaptarse a esta nueva era? ¿O todavía podemos hacer algo desde la población o las administraciones? Hace un tiempo, ya hacía unos años, uh-huh, se dice que, porque antes se decía, vamos a combatir el cambio climático. Y lo que la experiencia es que ante los procesos naturales no se puede combatir. Entonces, tenemos que adaptarnos. Y ahora prácticamente es adaptarnos al cambio climático. Claro. Ahora sí que para adaptarnos al cambio climático hay que tomar decisiones prácticamente ya. Y no a corto plazo, sino a largo plazo. De hecho, son decisiones muy importantes y muy difíciles de tomar, pero que probablemente en 50 años, que 50 años no es nada, uh-huh, probablemente los efectos los vamos a notar muchísimo más. Y seguramente esas decisiones, aunque sea 50 años, que dentro de 50 años los políticos, los gestores no serán los mismos, pero seguramente se le van a recordar por esas decisiones tan importantes que se tomaron ahora, claro, que al final es para el bien común. Son muy difíciles porque, claro, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues igual a lo mejor esa decisión que tomaron en algunos ayuntamientos hace unos años en el Mediterráneo, que era de construir el litoral, y que es algo que es para ponerse las manos en la cabeza, como ¿cómo vamos a construir el litoral? Pues que al final no es rentable, a corto plazo ya no es rentable, porque los políticos que gobiernan el Mediterráneo son iguales que los de aquí. Ellos, es a corto plazo, pero es que a corto plazo no es viable, a nivel económico no es viable. Entonces tomaron esa decisión de poco a poco el mar va ganando espacio, uh-huh, los ecosistemas naturales van un poco renaturalizándose de nuevo, y nosotros vamos a intentar adaptarnos y a ubicarnos, localizarnos donde podamos y donde no hagamos, donde no nos veamos perjudicados, porque uh-huh, al final no podemos estar constantemente con inundaciones y reconstruyendo, claro, los paseos. Empezando y de cero cada vez que venga un temporal, eso no es viable. Y también hablabas, porque en esa línea, de que por ejemplo en municipios como este, ¿no?, como Mogán, se debería de empezar a tener en cuenta el deconstruir las zonas costeras, ¿no?, que es un poco lo que estás hablando. Sí. Y es empezar a tomar conciencia por parte de, me imagino, de las administraciones, que al final son las competentes, en construir de cara a la naturaleza y no en contra, ¿no?, que es un poco el modelo que se ha estado haciendo hasta ahora. Exacto, eso es lo que hace una semana salía la catedrática de Geografía Física de la Universidad de Las Palmas, uh-huh, hablando de que no se ha planificado en contra de la naturaleza y ahora hay que hacerlo a favor de la naturaleza, observando la naturaleza. No solo en el litoral, hemos ocupado espacios como la desembocadura de barranco, o por ejemplo un caso súper actual que hace unos años, el volcán de Tajogaite, una zona súper con un alto riesgo de erupción. Pues al final tenemos esos problemas, es decir, hay zonas que no se pueden ocupar porque tienen cierto riesgo. El litoral es uno de ellos, uh-huh, lo está diciendo el mar, vamos a entrar por ahí para adentro y vamos a destrozar todo lo que podamos. Sí, porque entonces, el mar cogerá lo que es suyo, siempre se ha dicho. Claro, y cualquier proceso, cualquier elemento, por ejemplo en las dunas de Maspalomas, uh-huh, en los últimos meses también se ha hablado, sí, de que claro, se ha dejado de limpiar un sector de las dunas de Maspalomas que todos los meses se allanaban y se eliminaban, se deja de hacer eso y las dunas van a ocupar su espacio porque es su espacio por naturaleza. Somos nosotros, uh-huh, los que no hemos planificado y hemos ocupado el territorio acorde a la naturaleza. Claro, no lo hemos hecho acorde de la naturaleza, es decir, en contra de la naturaleza, y ahora hay que empezar a planificar y observar y retirarnos de la naturaleza porque en algún momento nos vamos a ver perjudicados. Podemos decir que nos hemos interpuesto en el camino de la naturaleza, digamos, ¿no? Exacto. Ocupando espacios sagrados que no se deben de ocupar, sí, desembocaduras de barranco. De hecho, hay pues bastantes hoteles y grandes superficies que se han construido prácticamente en desembocaduras de barranco. En Mogán también hay muchos ejemplos de ello. Sí. Hablando de las dunas, ya está pasando, las dunas ya se están literalmente tragando el paseo, porque lo hemos podido ver también, que han tenido que estar actuando ahí. O sea que esto ya realmente está aquí.
está aquí y es eso, es que no, es evidente y es algo que es bastante, es fácil de solucionar, uh-huh. Lo que pasa es que es difícil tomar esas decisiones uh-huh. para solucionarlo. Ahí, la controversia está ahí, ¿no? Sí. No se terminan de concienciar, sí. Digamos. De hecho, por ejemplo, uno de los problemas que están y que tenemos ya otros artículos que estamos comprobando es que las playas tienen problemas de retroceder hacia el interior. Uh-huh. Las playas tienen esa capacidad, es decir, cuando se ha producido aumentos del nivel del mar en otras escalas históricas, sí. Ha habido otros cambios climáticos y las playas han tenido esa capacidad de retroceder hacia el interior porque aumenta el nivel del mar, la playa se va hacia el interior. Es como nosotros cuando nos vamos a mojar y damos uh-huh. un saltito hacia atrás, pues igual las playas van retrocediendo hacia el interior. Es curioso. Pero claro, si no tiene espacio para retroceder, por ejemplo, ahora mismo estamos en la playa de Arguineguín uh-huh. y todo lo que es el contorno de la playa está urbanizado. Tiene primero un paseo y después detrás están todas las urbanizaciones. Mm. ¿Hacia dónde va esa playa? No tiene espacio para retroceder. Entonces, ante el aumento del nivel del mar, el mar se lleva el agua. Claro. ¿Qué pasa cuando se va a la arena? Pues que encima tiene pues casi todas las playas, y Mogán es un ejemplo, un caso de estudio bastante interesante, casi todas las playas están en principio protegidas por el mar, mm-hmm. pero eso no significa que posibilite de nuevo el retorno de la arena. De hecho, hace lo contrario. Es un bloqueo hacia la arena. La arena, cuando llega el agua, se va en suspensión, pero cuando viene la arena de nuevo, porque hay veces que a nivel estacional la arena regresa, se encuentra con rompeolas submarinos, diques, puertos, claro. infraestructuras de todo tipo que dificultan la entrada de la arena. Entonces, poco a poco la arena va desapareciendo y de ello hay, si buscas en noticias, uh-huh. el Ayuntamiento de Mogán ya lleva años regenerando algunas playas porque tienen ese problema. Que irá creciendo, me imagino. Irá creciendo. Y entonces, ¿cuál es la solución que deberían de tomar ya las administraciones de cara al futuro? ¿Hay algún patrón que se pueda seguir para que todo esto empiece a revertirse o controlarse? ¿Cuál es el modelo que deberíamos de seguir? Igual, el más arriesgado es la deconstrucción del litoral, pero para eso hace falta muchísimos más datos, un monitoreo con mucho detalle de cada una de las playas. Eso también conlleva su coste, pero sí es verdad que el monitoreo de las playas para ver hacia dónde podemos deconstruir el litoral, y no solo las playas, todo el litoral, hacia dónde podemos ir deconstruyendo el litoral, porque a lo mejor la playa, pues como te digo, es un sistema súper inteligente que tiene uh-huh. esa capacidad de retroceder o de buscar espacios donde ubicarse y localizarse. Pues igual un monitoreo del litoral a mucho detalle nos podría dar esas pautas a nivel, por eso, para que las instituciones sepan dónde se puede deconstruir el litoral para no perder las playas y los ecosistemas naturales, claro. Porque no solo es la playa como su función económica, sino también su función ecológica, claro. Que es súper interesante para Canarias. Está claro que debajo del mar también hay todo un mundo, hay un ecosistema que hay que respetar y que hay que cuidar. Sí, que muchas veces nos olvidamos de la función ecológica, sí. Que siempre es el económico, sí, pero sí. El ecológico es súper importante. Uh-huh. Y en Canarias, con todas las especies que tenemos endémicas, en peligro, protegidas, entonces todo este tipo de cosas no hay que olvidarlas, que, uh-huh. que no podemos perderlas. Hombre, evidentemente hay un tesoro que además es vida, que necesitamos para la vida también, al final. Exacto. Es un ciclo, ¿no? Sí. Oye, ¿por qué crees que las administraciones... porque al menos es lo que parece, ¿no? Que ante un problema tan inminente como es este, que bueno, que ya estamos viendo los ejemplos, los estamos hablando aquí, como que da la sensación en la población de que las administraciones, que son las encargadas, no están tomando las medidas que tienen que tomar con la extrema urgencia con la que lo tienen que hacer. ¿Eso está pasando así o realmente se está estudiando la manera de trabajar en este sistema nuevo? Yo confío en que, a ver, hay muchos estudios, están habiendo muchos estudios. La semana pasada se acaban de aprobar ahora los proyectos MAC, uh-huh. que prácticamente la mitad o más de la mitad están relacionados con el cambio climático y seguir investigando en el cambio climático. Y se está aportando muchísima información para que al final los gestores y los políticos tomen decisiones ya.
yo confío en que sí, que tendrán que tomar decisiones. Lo que pasa es que son tan arriesgadas que yo creo que nadie quiere tomarlas. Quiere asumirlas, ¿no? Quiere asumirlas. Pero como decía antes, asumirlas probablemente en... Tal y como va esto, que está, va muy rápido, esto va como una moto. Es una obligación. Probablemente serán recordados en 30 o 40 años y como decisiones importantes a nivel común, a nivel de tanto de la sociedad como de los ecosistemas naturales y demás. Pero yo quiero confiar que sí, lo que pasa es que está tardando, porque yo creo que sobre todo por lo arriesgado que es, difícil. Bueno, pues tocará esperar, confiar al final en las administraciones públicas. Imagino que desde posiciones como la de ustedes, los geógrafos y oceanógrafos, pues claro, estarán constantemente haciendo estudios, investigaciones y demás para aportar todavía más información. Y yo creo que se puede decir así, abrir más los ojos a la sociedad, ¿no? Porque a veces como que nos metemos en una burbuja donde estamos en un paraíso, pero lo cierto es que el paraíso está amenazado al final. Sí. Estamos viéndonos amenazados. Hay que trabajar mucho, no solo en tomas de decisiones ya serias y rápidas, sino también trabajar en la concienciación de la sociedad, sobre todo de las personas que viven en el litoral, en las zonas de costa. ¿Desde ahí qué se puede hacer por parte de nosotros los ciudadanos? ¿Hay algo que podamos hacer? Yo me encantaría que se informaran bien. Casi todo el mundo tiene acceso a internet hoy día. Incluso hasta la gente mayor tiene acceso. Y si no, las instituciones también están para eso, para crear campañas que, en donde se reúnan en las asociaciones de vecinos, en donde sea, a nivel de prensa también, ¿no? Que sigan dando voz a los investigadores, a los datos que se van aportando y que se van conociendo, y que cada uno se informe lo que más pueda, y si no, pues por lo menos las instituciones que den información para ir concienciando, ¿vale? Para que cuando nos veamos con el que viene el toro, digamos, oye, es que no nos queda otro remedio. Sí, que ojalá que no, porque también parece que estoy como dando un mensaje súper negativo. Y no es nada, a lo mejor, alarmante, no hay que hacer algún alarmismo social, pero no. Sí es verdad que hay que tener en cuenta lo que está pasando. Exactamente, como cualquier riesgo que podamos tener en nuestra vida y tenemos que asumirlo, pues eso, pero tenemos que concienciarnos, porque si no entra en el discurso de, pero claro, no es que me quieren quitar la casa o me quieren... Claro. No, realmente no, es que estás en un sitio donde hay un alto riesgo de que al final esa casa desaparezca. ¿No? Y que donde no se debió construir, básicamente, no, porque construir. Es cierto que al final los ciudadanos somos los que pagamos el plato roto, ¿no? Al fin y al cabo, pues se ha vendido ese litoral, se ha construido, se ha hecho negocio, pero que al final el que se queda ahí viviendo y el que se ve perjudicado, pues es el ciudadano. Eso no se le esconde a nadie. Sí, sí. Pero que claro, que como ciudadanos debemos de entender que estamos haciendo las cosas mal. Y bueno, esto también puede servir un poco para eso, ¿no? Aquellas personas que estén interesados en adquirir una casa pues a primera línea de playa o que quieran disfrutar de esa naturaleza, pues deben de saber que eso conlleva un riesgo también y que igual podría salir más caro de lo económico, claro. Exacto. No, y no olvidarnos de que a nivel político y a nivel de los gestores del territorio, dar ejemplo. Claro. Porque un poco el mensaje que estoy diciendo es que no vamos a seguir ocupando el territorio, el litoral, vamos a ir adaptándonos a cómo está moviéndose y cómo nos está afectando el cambio climático, pero es que sobre la mesa hay mogollón de proyectos de seguir ocupando el litoral y acercarnos al litoral. Entonces hay proyectos, iniciativas privadas sobre todo, que igual no conviene, o sea, sobre todo primero porque a lo mejor hay veces que están en zonas con alguna especie en protección, con protección, o a nivel natural tiene protección, pero luego es también dar ejemplo, es decir, si estamos diciendo de que cada vez más, más arriesgado está en el litoral, no vamos a poner proyectos privados en que ocupen el litoral. Porque entonces ahí es cuando hay también un rebote de la sociedad, es para ellos sí, para mí no. Exacto. Y ahí siempre entra un conflicto. Claro. Bueno, pues vamos a ir acabando ya con un poco con la esperanza de que la gente, ¿no? Pues tome esa conciencia, nos informemos, sobre todo a la hora de comprar, porque es algo tan sencillo como comprar, pues
que analicemos también la importancia que tiene el comprar en según qué punto y el precio, como ya decía antes, que vamos a pagar. Sí. Ya no solo está en el hecho de, oye, es que hay casas a la venta en el litoral. Debemos de informarnos y ahí es donde quizás podemos actuar la población, ¿no? Y decir, sí, pero de aquí a X años voy a tener problemas por aquí, por aquí, por aquí. Y esto es una realidad. Al final, la naturaleza está, digamos, revelándose, ¿no? Está colocando todo en su sitio y yo creo que ya tenemos que actuar en consecuencia. Así que, bueno, el mensaje está dicho, ¿no, Levi? A tanto a la sociedad como a las administraciones desde aquí. Y bueno, a ti darte las gracias por aportarnos tus conocimientos, por desplazarte hasta aquí, hasta Mogán, para contarnos todos estos entresijos que a muchos se nos escapan. Y ya, si quieres enviar algún mensajito extra a la sociedad o algo que quieras enviar, pues puedes hacerlo. De que informarse bien y que cada uno saque sus conclusiones, porque es de la única forma que puedes entender luego lo que se decida que a partir de ahora, ¿no? De lo que está pasando. Pues yo queda, Levi, muchísimas gracias por venir y nos vemos pronto. Estaremos en contacto para ver cómo evoluciona Mogán en ese sentido. Sí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes, muchísimas gracias también por estar ahí una vez más y esperemos que les haya gustado la entrevista del día de hoy. Les esperamos en nuevas ediciones. Hasta pronto.